Este programa llega a usted gracias a... ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Cosas grandes verás. Es un programa variado que te quiere bendecir. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV. Señores, buenas noches, bendiciones. Qué placer compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Cada vez que usted nos ve aquí es el propósito: darte a conocer el Evangelio de salvación. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero hay una parte que nos toca a nosotros, anunciarlo. Tú creer y nosotros anunciarlo. Si nos ponemos de acuerdo, pues el Evangelio se va a extender y la venida de Cristo va a ser una realidad desde que comencemos todos a cumplir nuestra parte. Esta noche estamos acompañados de nuestro pastor Juan María Martínez, mi esposo, así que un saludito especial. Señores, buenas noches, qué placer poder compartir con ustedes. Como siempre, estos lunes son muy especiales porque son lunes familiares, son lunes en el que nosotros nos sentimos muy a gusto logrando o tratando de lograr llegar hasta sus hogares, compartir con su familia, porque la familia es muy importante, porque la familia es parte del diseño divino para la procreación de este mundo y para la preservación. Así que encantado de poder estar en familia, llegando hasta ustedes en este lunes, que no es un lunes cualquiera, como dicen por ahí, es un lunes especial, porque el Señor nos permitió poder compartir con ustedes una vez más, pastora. Sí, así es, señores, y lo estamos disfrutando. Queremos, señores, como decía mi esposo, este programa es un programa dedicado a toda la familia. Y cuántas inquietudes en estos días han tenido los miembros de la familia, especialmente los padres. Muchas cosas se mueven en nuestro país, muchos comentarios, muchas reuniones, muchas caminatas, señores, y mucho comentario. Y nosotros en esta noche, pues, también vamos a estar emitiendo nuestro criterio desde el punto de vista bíblico, sin, hermano, perder esa cordura, ni tampoco dejar que el enemigo pues nos envuelva en todas sus artimañas, todas sus cosas que él prepara para cautivar a todos y de así mantenernos ocupados y enredados en lo que él quiere. Desde un punto bíblico tenemos que estar trabajando esto, y desde un punto familiar, señores. Esto no es cuestión de lo que yo crea, lo que yo pienso o lo que siente en el momento. Es cuestión de un presente, pero también de un futuro, no solamente mío, de mis hijos, de los hijos de mis hijos y de toda una generación que puede salvarse o puede perderse, porque la Biblia dice en qué puede llevar todas estas cosas. O sea que no es solamente un hablar, la Biblia tiene su respaldo, pastor. Así es, y una de las cosas por las cuales podemos hablar y decir algunas cosas a favor o en contra de X cosa que nosotros compartimos, es precisamente basado en lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras tienen los parámetros de vida, tienen los parámetros para que esta sociedad y cualquier sociedad del mundo pues se dirija. Si el mundo está al revés, si el mundo está en la situación que está actualmente, es porque en muchos casos no se está teniendo en cuenta esos principios de la palabra de Dios que establecen la norma de conducta para vivir
establecen la norma para que las personas de manera individual se conduzcan. Dios ha diseñado un parámetro y lo ha dejado plasmado a través de las Escrituras para que cada hombre se conduzca en el orden divino, porque definitivamente las sociedades como tales no le van a dar cuenta a Dios, le van a dar cuenta a Dios cada hombre de manera particular, empezando desde el más grande hasta el más chico. O sea que nosotros podemos decir, no, que esta sociedad está corrompida, que esta sociedad está aquello, que esta sociedad está lo otro. Claro, cuando lo juntamos todo y metemos toda la gente y pasamos por un lugar y vemos toda la gente haciendo lo mismo, pues podemos hablar de una sociedad que se ha llegado ya al colmo. Pero de hecho, la sociedad no va a ser juzgada como sociedad. El hombre va a ser juzgado como ente, pastora. Dios no va a juzgar al conglomerado, Dios va a juzgar a cada persona según lo que haya hecho, según cómo haya vivido. Por eso es que cuando alguien se equivoca y comete un error que le hace daño a todos los demás, definitivamente esa persona va a tener que dar cuenta a Dios porque hizo un daño que dañó al colectivo de las demás personas, pero al final esto tiene sus repercusiones, pastora. Así es, señores. Y esto no es cuestión de que cuántos somos y qué porcentaje seamos. Era como decía mi esposo, esto de manera particular, porque muchas veces pues nosotros llegamos a creer que, bueno, que son un grupo. Pastor, tú has visto la convocatoria política, ¿cómo se dice ahora? Anteriormente se decía meeting, ahora se dice actividades políticas. Las concentraciones políticas, pues ellos buscan mucha gente y le pagan a muchas personas para que lo acompañen y buscan patrocinio y hacen mucha bulla, llaman a la atención. Ahora hay mucha manera porque hay muchos colores y todas esas cosas y qué sé yo. Y todo esto ha llamado mucho a la atención aquí en la República Dominicana, pero nosotros, como decíamos, desde un punto bíblico, desde aquí nuestro pueblo San Cristóbal, desde la iglesia, Ministerio El Camino a Dios, este es nuestro punto de vista y lo vamos a enfocar, no porque estamos en este canal, sino porque nosotros como representantes de esta iglesia, pues hablamos en el nombre del Señor. La Biblia dice que en los tiempos de Noé, el pueblo se corrompió de una manera tal, señores, que Dios tuvo que mandar su juicio y terminar, porque fue una cosa tan grande. Una degeneración, porque yo pregunto, ¿por qué hay que hacer demostraciones de más? Demostraciones exageradas. ¿Por qué hay que hacer una exhibición como degenerada? Porque yo creo que se ha perdido un poco de control y se ha hecho algo como salvaje, algo como burlón, es algo como desafiante. Y esto nos preocupa mucho, el desafío que se le está haciendo a la sociedad dominicana, a la familia dominicana, pastor. Pero no, no solamente desde el punto de vista del desafío, hasta cierto punto, ¿cómo se dice? Excitado por una situación, una serie de situaciones que se han ido dando en este país en los últimos tiempos, yo diría que en los últimos meses. Se han envalentonado ciertos sectores y ahora lo que sucedió ayer, pastora, y lamentablemente tenemos que hablar de esto porque es parte de una situación, es parte de una condición que tenemos, es parte de algo que se está dando en nuestro país en los últimos tiempos y que nosotros de alguna manera debemos de sacar a la luz. No es posible que nosotros sigamos viendo lo que estamos viendo en un país, señores, que hasta hace poco, aquí para que una, cuando una persona de esas se veía en televisión, se veía en cualquier medio, era realmente objeto de burla, era objeto de todas estas cosas, porque no estábamos acostumbrados a esto, pero ahora en los últimos tiempos hemos tenido una situación que es como si dijéramos un brote, está arropando los medios y los medios
le están dando toda, pero toda la cabida que esta forma de vivir, esta manera de ser de estas personas, pues están desafiando, no solamente están haciendo, no solamente que se vean, sino que ellos están yéndose más para allá y están sobrepasando el límite de la información, están sobrepasando el límite de la promoción, se están yendo a los niveles extremos, como quien dice, aquí estamos y lo vamos a hacer en grande para ver si es verdad que somos o no somos, pastora. Señores, algo que me ha estado inquietando mucho y es el hecho de nuestras autoridades principales, nuestro señor presidente. Esto es increíble. Yo esperando lo que va a decir el señor presidente, porque yo tengo un concepto maravilloso del presidente y su familia. Siempre estamos orando por ellos, porque creemos que son personas de familia. Pero yo, como le digo, me he quedado como esperando la posición presidencial, senatorial, de los diputados, de las personas que emiten las leyes, que conocen las leyes dominicanas, y estos señores se han quedado en silencio. No se ha dicho, esta boca es mía. Y esto es muy preocupante, porque si bien es cierto que tenemos derechos y libertad de expresión, libertad de culto en nuestro país, pues también hay cosas que atentan contra la moral. Los niños están muy, muy, muy confusos, porque muchas personas por nuestros barrios de nuestra ciudad de Santo Domingo, en el día de ayer salían porque creían que era una caravana política y decían y salían y hasta se unían, porque usted sabe cómo somos los dominicanos. Los dominicanos no hay que invitar, nosotros nos invitamos solos y corremos y cogemos una bandera y le quitamos el poloche a otro y nos lo ponemos y estamos ahí sin ser del grupo. Pues eso pasó, señores, ayer en Santo Domingo, que la gente salió y dijo, ¿qué es lo que está pasando? Si bien es cierto, señores, cada quien puede ser lo que sea, pero cada quien va a pagar el precio de lo que hace. Y no tiene ningún derecho a violarle los sentimientos, las buenas formaciones y las buenas costumbres que le dieron sus padres, que no han dado, señores, personas educadas, con buena esperanza de un futuro mejor para la República Dominicana, basado en la palabra de Dios, en los dichos de Dios, señores. Porque no importa lo que yo crea, no importa la ciencia que digan que esto es así, que los médicos digan que es así, que lo que estudiaron, que los psicólogos, oye, Dios está por encima de todos los conceptos. No importa lo que yo opine. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Eso no importa, que lo declaren, que no lo declaren. Declárenlo o no lo declaren. Lo que dice la palabra es lo que se va a declarar. Eso es lo que va a permanecer. Y la Biblia está bien clara. La Biblia dice que varón y hembra lo creó Dios. Ahí es que está la palabra. Y una cosa importante, pastora, nosotros tenemos a través de todos los tiempos y a través de la historia que Dios siempre ha tomado parte cuando tiene que tomar parte. O sea, usted puede decir, no, hombre, Dios no existe. Usted puede decir lo que usted quiera, pero siempre hemos visto a Dios obrar cuando tiene que obrar. Y usted y yo no nos vamos a salir con la nuestra. Al final, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué va a pasar con una sociedad, con un pueblo, con una nación, con un mundo que llega a los niveles que estamos llegando nosotros hoy? Yo no sé si Sodoma y Gomorra hacían este desfile del orgullo, de lo que usted le quiera llamar, pero si no lo hicieron, que quizás no lo hicieron en aquel tiempo, sino que solamente actuaban en esta manera degenerada, yo me imagino, pastora, lo que va a pasar ahora cuando se está haciendo algo tan de, bueno, no voy a utilizar ese término, tan degenerado, por decir la palabra, que ya nuestros hijos, como tú decías hace un momentito, no sabrán qué identidad tener. Porque lo peor de todo esto, pastora, que lo que se persigue es que se le permita casarse,
que se le permita adoptar hijos, que se le permita hacer una serie de cosas que están contra la naturaleza, que son contra natura. Entonces, yo no sé cómo puede una pareja que es vamos a decirlo así, porque eso es lo más común que la gente conoce, que son de la misma forma, su cuerpo es igual, idéntico. ¿Cómo le pueden dar formación a un niño que están criando? ¿Quién es papá? ¿Quién es mamá? ¿Quién procrea? Porque todo esto tiene que observarse. Escuchaba y veía una información de una joven norteamericana que nació en un hogar donde ambos padres eran de este estilo de vida, llevaban este estilo de vida, y ella fue totalmente lacerada porque ella no tuvo identidad. Al final se encontró con Cristo, se encontró con el Señor y logró salir de esa trampa. Pero lo que ella narra allí, señores, eso es increíble. Y así le pasa prácticamente a todos aquellos que vienen y son víctimas de una adopción donde se lo permiten, para que estos niños pequeños se empiecen a criar con estas parejas sin identidad, sin capacidad de dar, porque no pueden dar lo que no tienen. No van a dar principios morales, no van a dar principios cívicos, no van a dar principios espirituales, porque definitivamente no tienen para dar, porque ellos están en una condición que lo que le puede esperar es una condición de que Dios baje su mano, como de hecho en cualquier momento puede suceder, no aquí, no, en cualquier parte, en cualquier lugar, siempre que hay esta degeneración, detrás espera los juicios de Dios, pastora. Sí, señores, y esto en esto sí debemos de nosotros estar preocupados como dominicanos, como personas que por mucho tiempo hemos estado conservando nuestros principios, señores. Siempre digo que nadie puede venirnos a quitar esas buenas formaciones que conservamos. Y yo exhorto a cada padre, a cada madre, a que nos levantemos en el nombre del Señor, trabajemos nuestros hijos, trabajemos nuestros nietos y todas las personas que nosotros podamos alcanzar. Y siempre yo acudo, señores, a las personas que tienen el control arriba. No solamente esto va a perjudicar quizá a los de abajo, a los de la orilla, porque a veces se piensa, ah, no, eso es para la gente arrabalizada, eso fue como el mismo chikungunya, este problema que tenemos en el país, que se pensaba que esto nada más era de que para los que aposaban agüita, y que el que tenía de que cacarón de huevo y gomita, y tanquecito, y que echen clorito. No pasó así. Acuérdense bien que se pensó que iba a perjudicar una parte de la nación, y resulta que todas las sociedades están afectadas con este problema llamado chikungunya, que tiene a todo el pueblo dominicano afectado. Asimismo, estamos exhortando a las autoridades que tienen el control, que tienen el derecho de decir sí y no, que para esto lo eligió el pueblo, y no solamente el pueblo, señores, también Dios los ha elegido, porque la Biblia dice que Dios es quien pone reyes y quita reyes, y tienen gran responsabilidad, señores. El que dirige tiene bastante responsabilidad. Entonces, en la mano de nuestras autoridades está que esto siga o que esto se pare, porque sus hijos también, señores, autoridades, su familia también va a ser afectada. En cualquier momento, quizás ya cuando usted no sea senador, quizás cuando usted ya no sea presidente, quizás cuando ya usted no tenga ningún poder en la nación, entonces usted llorará como niño lo que no supo defender como hombre. Así es que yo acudo y pido que nos unamos, no solamente para salir a la calle y protestar, sino para que las leyes dominicanas se pongan en práctica. Regresamos en breve y recuerden, este es un país de buenos principios. Vengo a ti, guíame. Hoy más que nunca, nuestro país está siendo azotado por enfermedades, hambre, violencia, desenfreno. ¿Y tú y yo qué vamos a hacer? La palabra de Dios establece
Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ministerios El Camino a Dios te invita a 4 días de oración y ayuno por nuestra nación, los días 17, 18, 19 y 20 de julio, en horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y un horario extendido de 7:30 a 9:30 de la noche. Ven, vamos a clamar por nuestro país. Escucha y perdona mi rebelión. El Ministerio El Camino a Dios te invita a visitarnos en la antigua carretera Sánchez número 14 de la urbanización Favidrio, en Madre Vieja Sur, San Cristóbal, donde los martes a partir de las 8 de la noche tenemos células en los hogares, los jueves desde las 7:30 escuela bíblica, los sábados cultos evangelísticos desde las 7:30 de la noche y los domingos cultos de alabanza, santa cena y presentación de niños a partir de las 10 de la mañana. Somos un ministerio enfocado en suplir las necesidades socioespirituales de cada uno de sus miembros y de la comunidad, trabajando en la preparación bajo el fundamento de la palabra del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de la Gran Comisión. Los pastores Juan María Martínez y Úrsula Marte de Martínez te esperarán para orar contigo y ayudarte en tus problemas espirituales. Contáctanos en los teléfonos 809-528-7006. O visítanos en nuestra página web www.elcaminoadios.com. Plaza Valerio. Todo lo que necesites en el área de ferretería. En La Grandota lo encontrarás. Maciel Comercial Ferretería. Los muebles, neveras, estufas y todo para tu hogar. Electromuebles Daniela. Visítanos en el kilómetro 2, carretera San Cristóbal-Baní, con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952. Plaza Valerio. CEDISAN, el centro diagnóstico más completo del sur. Tu mejor opción de diagnóstico con la tecnología de punta. Ofrecemos los servicios de resonancia magnética, tomografía, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, mapa, holter y todo tipo de diagnóstico. Somos laboratorio clínico computarizado. Tu mejor opción de diagnóstico es CEDISAN y aceptamos todos los seguros médicos. Avenida Libertad número 22, San Cristóbal, 809-528-1876 y 528-2371. Acércate a CEDISAN y comprobarás que es el lugar de todos. Señores, y ustedes saben que en esta situación esto nada más no es hablar, esto es cuestión de clamar. Recuerden que una vez, en el tiempo de Lo y Abraham, pues resulta que se había degenerado igualmente la sociedad. Y recuerdo que aparecieron un grupo de personas que querían entrar a la casa de Lot porque se aparecieron dos varones muy hermosos, pastor, y eran ángeles. Así es. Resulta que eran ángeles, Dios mío. Y ellos oyeron el comentario que dos jóvenes hermosos habían llegado a la casa de Lo, el sobrino de Abraham. Y ellos fueron a buscar a estos hombres para vivir con ellos, porque eso era lo que ellos querían, tener relaciones sexuales con estos hombres, porque habían venido de lejos y eran muy hermosos, señores, y eran ángeles. Sí. Lo, o sea, no solamente cuando, que eran ángeles, pastora. ¿Sí? Sino que eran enviados de Dios con una misión. Con una misión. Habían ido a rescatar a Lo para entonces luego destruir la ciudad. Oye, qué cosa. Pues oigan bien la historia, señores. Cuando Lo, que estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, una nación depravada, señores, que ya nada era nada. Eso era increíble. Pues él tenía dos hermosas hijas, ¿verdad que sí? Ajá. Y cuando vio a estos jóvenes así, ya ustedes saben que lo que querían hombre con hombre, pues luego le dice, mire, yo tengo dos hijas aquí,
si ustedes quieren, vengan con ella. No, yo dije, no, es a ellos que lo queremos. Nosotros ya no queremos mujeres, nosotros lo que queremos es, eran hombres, y nosotros lo que queremos es hombres, señores. Miren, eso fue una cosa tan grande que los ángeles tuvieron que actuar como ángeles, porque era destruir la nación de Sodoma y Gomorra, que ellos habían venido por la misma depravación. Y yo quiero decirle a todo el pueblo dominicano y al mundo, a todas las personas que nos estén escuchando, esto trae los juicios de Dios. Esta degeneración que estamos mirando, eso nos deja dicho que los juicios de Dios se aproximan, porque Dios no lo va a tolerar, señores. Todo lo que se sale de la palabra no permanece para siempre. Dios no va a tolerar esto. Y siempre acuérdense que cuando los juicios vienen, el sol sale para todo. Por eso es que nosotros hemos convocado este tiempo de ayuno, de oración, de súplica, de misericordia. Señores, tantas cosas que están pasando en nuestra nación, en nuestro pueblo, tantas confusiones, tantas enfermedades, tantas cosas que la gente no entiende, las injusticias. La gente vive ya como que dice todo el mundo que se defienda solo. Entonces, esto es preocupante. Entonces, tenemos que unirnos en la oración, en el ayuno, en las peticiones, en los ruegos al Señor, para que Dios tenga misericordia y cambie nuestros corazones, en corazones de piedra, que nos lo ponga de carne, porque el hombre se vuelva a Dios, señores, porque todas estas cosas pasan, porque el hombre se aleja de Dios. Y déjame decirte, pastor, y hermanos y amigos que nos escuchan, lo grande es que se tenía la Biblia. Los textos bíblicos estaban enarbolados. Se estaban basando en Corintios 13, el texto del amor y todo eso. Eso era increíble, señores, usando la palabra de Dios contra cosas que están en contra de la naturaleza y en contra de lo que Dios mismo ha dicho, y esto es una blasfemia, no, y también esto es pecado. No te puedes olvidar que el mismo Satanás, pastora, uh-huh, en el momento en el que Cristo es llevado a la tentación, a aquel lugar, le citó la palabra al Señor. Sí. Le dijo, mira, si tú eres el Hijo de Dios, te puedes tirar por ese barranco, te puedes comer esa piedra, le puedes ir a esa piedra que se convierte en pan, puede hacer una serie de cosas. Incluso, yo te voy a dar toda la gloria de este mundo si tú postrado me adorares. Y sabemos que el final fue una reprensión final por el Señor, diciéndole, mira, Satanás, vete de mí. No tienes ninguna autoridad para tú estarme ofreciendo nada. Primero, porque tú no tienes nada que darme. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, porque al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Sí. Es evidente que aparte de la falta de respeto que implica utilizar la palabra de Dios para justificar este acto, que si la palabra de Dios los toma, pues definitivamente la van a pasar muy mal, porque imagínate tomar la palabra de Dios, pastora, para justificar lo que la vida condena por todos los lados. Yo no sé, usted, mi amigo, mi hermano, que me está escuchando, y usted que tiene esta condición, usted puede ser mi amigo, usted puede ser mi hermano en cualquier momento. Y yo lo veo por ahí a usted, y usted es una persona, un candidato a ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, pero necesariamente el hecho de que yo le ame, el hecho de que nosotros le amemos, el hecho de que Dios le ame, no implica que usted podrá seguir viviendo la vida que está viviendo, seguir haciendo lo que usted está haciendo, y que Dios lo va a pasar por alto. Pastora, en ningún tiempo Dios ha pasado por alto los pecados de la humanidad, y mucho menos este tipo de pecado, que es un pecado que va contra la misma persona, contra Dios y en contra de sus semejantes. Y una cosa, señores, también que queremos poner en claro es el libre albedrío. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le dio esa oportunidad, que seamos libres, pero Dios puso condiciones. Siempre que Dios da la libertad, le pone condición al hombre. Tú eres que sabe lo que hace. O sea, eso no es verdad, que cada quien puede hacer lo que quiere, señores, porque la Biblia dice que cada uno nos vamos a tener que presentar delante de Dios, vivos o muertos, para dar cuenta por nuestros actos. Y la Biblia dice, acuérdense, varón y hembra lo creó Dios. O sea, que después que Dios me creó a mí hembra, así fue que Dios me creó.
Y cuando Dios creó a usted, que lo hizo varón, así fue que Dios lo creó. Dios nos da la libertad para que nosotros hagamos todo lo que querramos, pero vamos a tener que darle cuenta al Señor, porque esto debe estar bien claro. Otro temita que quiero enfocar, y es esta manera que se dice, y es para atraer más personas y cambiarle la mentalidad a muchos, y llamarle a la atención, y que muchos inocentes se unan al grupo, que nosotros estamos ocultos, que nosotros no estamos callados, que estamos prisioneros, que tenemos muchos años y no podíamos hablar y que ahora somos libres. Mucho cuidadito con esto, porque esto le está dando la oportunidad a muchos de que digan, ah, pues ya libre, ya todo el mundo puede hacerlo, yo me declaro. Señores, ¿cuántos problemas va a traer esto a la familia? ¿Cuántos problemas va a traer esto a parejas de novios que están en unas relaciones para casarse? ¿Usted se imagina con esta inducción de que yo estaba gente vieja, hombre, de 40, hombre, de 50 años, diciendo que nosotros estábamos cultos, esclavos, que yo no dormía, que yo no vivía porque estábamos ahí prisioneros y ahora somos libres? Señores, tengamos mucho cuidado con esto, porque la familia se desintegra. Esto desintegra a la familia y llega un momento que la familia va a desaparecer, porque la familia lo componen hijos. Y cuando dos hombres se casen, ¿qué hijos van a procrear? Cuando dos mujeres se casen, ¿qué hijos van a procrear? Porque vamos a fijarnos bien en el asunto. Porque vemos gente que pensamos, señores, ah, bueno que nosotros adoptamos, porque ahora es el cancito. Y es que, ah, nosotros adoptamos. Cuando todo el mundo sean mujeres con mujeres y hombres con hombres. Exacto, ¿qué es lo que sea? ¿De cuáles van a coger? No, para adoptar? Entonces. ¿De dónde van a salir los adoptados? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, señores, porque podemos tener problemas hasta con la creación, con la multiplicación. Porque yo digo, ah, yo adopto. Ajá, tú adoptas. Pero ¿y después? Entonces, vamos a tener problemas de identidad. Entonces, señores, vamos a tener cuidadito con esto, vamos a poner nuestra mente bien clara, especialmente los jóvenes, los adolescentes, los niños, señores. Nuestro programa de televisión, la mayoría, están cargados de confusiones. Entonces tenemos, señores, que apelar a espectáculo público, las personas que manejan la televisión y la educación de nuestros ciudadanos. Estamos que ella aprende contigo, que la educación, que tanto dinero para la educación. Pero señores, mucho dinero para la educación y degenerando la educación. Entonces, ¿en qué estamos? Vamos a guardar los principios, porque cuando un pueblo tiene principio, tiene paz. Y cuando el pueblo gobernado por presidente con principio, que cuida los valores, no solamente de su familia, de su nación, el pueblo se alegra y el pueblo se siente seguro, pero el pueblo necesita oír la voz presidencial, oír la voz de nuestros senadores, oír la voz de nuestros diputados y oír la voz de nuestros regidores, porque no es verdad, señores, que la República Dominicana la van a echar por un saco. Aquí habemos hombres y mujeres que nos vamos a empantalonar salvando la familia de cada uno de los dominicanos. Y regresamos. Solo puedo imaginarme con qué reverencia se acercaba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Detrás de ese velo, la misma gloria de Dios moraba entre las alas de los querubines. El lugar de la propiciación, ese mueble santísimo que sirve como el máximo símbolo que Dios cumple sus promesas. El arca del pacto que representa a un Dios de pactos. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy
aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Y el perdón son los frutos del vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh, Dios de pacto, guardas tus promesas, póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Hoy más que nunca, nuestro país está siendo azotado por enfermedades, hambre, violencia, desenfreno. ¿Y tú y yo qué vamos a hacer? La palabra de Dios establece: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ministerios El Camino a Dios te invita a 4 días de oración y ayuno por nuestra nación, los días 17, 18, 19 y 20 de julio, en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y un horario extendido de 7:30 a 9:30 de la noche. Ven, vamos a clamar por nuestro país. Señores, seguimos con ustedes. Qué placer poder esperar este momento para hablar así abiertamente de lo que es la fidelidad de Dios. Este video que acabamos de escuchar
Es un video diseñado, organizado para que el hombre entienda que Dios ha hecho un pacto con el hombre, el cual Dios siempre ha cumplido. Dios siempre ha establecido lo que quiere para el hombre y cómo quiere que el hombre viva, para darle al hombre descanso, para darle paz. Es increíble cómo Dios hace el esfuerzo para que el hombre siempre salga ganando. Y en todos los pactos que Dios ha firmado con el hombre, que Dios ha establecido con el hombre, es para beneficio del hombre, es para que el hombre sea bendecido. De manera que cuando usted se aferra y toma uno de estos pactos que ya Dios ha establecido, ahora nada más hay un solo, a través de Jesucristo, pero todos los que fueron antes de Cristo, que se aferraron al pacto divino, todos, pastora, fueron beneficiados. Y qué bueno que Dios ha abierto siempre un canal, siempre hay un canal de esperanza para que el hombre se acerque a Dios. No sé cómo tú has podido ver, pero si nosotros tomamos la palabra de Dios y vemos todos los pactos que Dios estableció desde el mismo momento con Adán, después pasó con Abraham, después le dio promesas a Moisés, después vienen con toda esta gente, Noé, una serie de escrituras que nos narran cómo Dios estableció un contacto con el hombre para unir al hombre con su gracia y con su misericordia, pastora. Así es, señores. Y como decía mi esposo, Dios es un Dios de pacto. Y a veces uno pues piensa que Dios nada más es amor, que Dios nos permite todo y que todo está bien, que Dios no se mete con uno, que Dios lo que quiere es que uno sea feliz, que haga lo que uno quiera, que si tu Dios es un palo está bien, que si tú quieres un hombre y tú eres un hombre, todo eso no es verdad, hermano, que todo está bien. Dios es un Dios de pacto y el pacto de Dios está en su palabra. Miren, aquí en la Biblia, aquí está el pacto de Dios. Y todo lo que dice aquí se va a cumplir. No importa que usted la vire, usted diga que no, usted la arregle, usted diga que sí. No importa lo que usted... Usted coja cinco textos, uno. Sí, 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 usted puede decir lo que usted quiera. Pero el Dios de pacto va a cumplir todos sus pactos y todas las promesas. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y lo puso en el Edén, le dijo, multiplíquense. Varón y hembra. Es un pacto que Dios hizo, lo creó. Creó al hombre y creó la mujer. Eso fue una cosa increíble. Si Dios hubiera querido que las parejas familiares para tener hijos fueran dos hombres o dos mujeres, Él lo que hubiera hecho desde el principio es que hubiera creado dos Adán o dos Eva. Pero Él creó Adán y Eva. Y de ambos comenzamos a salir cada uno de nosotros. Hasta Juan María, los que quieren casarse con hombre salieron de una mujer. Así es. Y las que quieren casarse con hembra también salieron de una mujer y de un hombre. O sea que yo no sé cómo es que el asunto. Porque tenemos que estar claros, señores. Entonces quiero recordarles los pactos de Dios. Recuerden que todo esto trae los juicios de Dios. Y los pactos de Dios se cumplen, sean buenos o sean malos. Y nosotros no queremos que para nuestro pueblo, para nuestro país, la República Dominicana, que el Señor ha tenido tanta misericordia, señores, ha alejado tantos ciclones, ha alejado tantos terremotos. Dios ha hecho tantas cosas, hemos llorado, hemos rogado y Dios ha obrado. Entonces, ¿por qué ahora nos vamos a rebelar contra nuestro Creador, haciendo lo que nosotros queremos? Y dañar el pacto de Dios, estropear el pacto de Dios. Esto hace que la ira de Dios venga sobre todo. Y queremos una República Dominicana que siga hacia adelante con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerda que Dios no está en contra de ti. Yo no estoy en contra de ti. La pastora no está en contra de ti. Estamos en contra y Dios está en contra del pecado. No es cuestión personal, es una cuestión, ahora mismo te encuentro por ahí y hablamos, te doy la palabra,
te amamos en el Señor porque no tenemos ninguna condición que sea personal. Es una cuestión que la palabra de Dios establece, que el alma que pecare, esa morirá. Entonces yo te tengo que avisar, yo te tengo que alertar y decirte que te vuelvas a Dios. Vuélvete a Dios, vuélvete a tu creador, vuelve a tu diseño original, vuelve a como Dios te hizo, no cambie tu condición, porque eso definitivamente te va a llevar a la perdición. Y no queremos, Dios no quiso que nadie se pierda, pastora, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es, y se va más lejos para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te invitamos a disfrutar de la vida eterna, porque ¿por qué exponerse a una muerte eterna viviendo una vida fuera de los cánones que Dios ha establecido? Te invitamos a que cambie de opinión ahora mismo, donde quiera que te encuentre, y vuelve a ser, si eres hombre, vuelve a ser hombre. Si eres mujer, vuelve a ser mujer. Así te hizo Dios, y Dios nunca se ha equivocado. Dios te hizo original, ¿por qué tienes que ser ahora algo que tú no eres realmente? Sé tú mismo, sé tú mismo, sé un hijo de Dios auténtico. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Señores, y mañana regresamos de igual manera en este mismo horario con un programa también dedicado a toda la familia y a rescatar nuestros valores. Desde el punto de vista de las mujeres, ellas en El Camino TV, mañana a las 8 de la noche. Buenas noches. Vengo a ti, guíame. Hoy más que nunca, nuestro país está siendo azotado por enfermedades, hambre, violencia, desenfreno. ¿Y tú y yo qué vamos a hacer? La palabra de Dios establece: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ministerios El Camino a Dios te invita a 4 días de oración y ayuno por nuestra nación, los días 17, 18, 19 y 20 de julio, en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y un horario extendido de 7:30 a 9:30 de la noche. Ven, vamos a clamar por nuestro país. El Ministerio El Camino a Dios te invita a visitarnos en la antigua carretera Sánchez número 14 de la urbanización Favidrio, Madre Vieja Sur, San Cristóbal, donde los martes a partir de las 8 de la noche tenemos células en los hogares, los jueves desde las 7:30 escuela bíblica, los sábados cultos evangelísticos desde las 7:30 de la noche y los domingos cultos de alabanza, santa cena y presentación de niños a partir de las 10 de la mañana. Somos un ministerio enfocado en suplir las necesidades socioespirituales de cada uno de sus miembros y de la comunidad, trabajando en la preparación bajo el fundamento de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de la gran comisión. Los pastores Juan María Martínez y Úrsula Marte de Martínez te esperarán para orar contigo y ayudarte en tus problemas espirituales. Contáctanos en los teléfonos 809-528-7006 o visítanos en nuestra página web www.elcaminoadios.com. Plaza Valerio. Todo lo que necesites en el área de ferretería. En La Grandota lo encontrarás. Maciel Comercial Ferretería. Los muebles, neveras, estufas y todo para tu hogar. Electromuebles Daniela. Visítanos en el kilómetro 2, carretera San Cristóbal Baní, con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952. Plaza Valerio. Cedisan, el centro diagnóstico más completo del sur. Tu mejor opción de diagnóstico con la tecnología de punta. Ofrecemos los servicios de resonancia magnética, tomografía, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, mapa, holter y todo tipo de diagnóstico.
Somos Laboratorio Clínico Computarizado. Tu mejor opción de diagnóstico es Cedisan y aceptamos todos los seguros médicos. Avenida Libertad número 22, San Cristóbal, 809-528-1876 y 528-2371. Acércate a Cedisan y comprobarás que es el lugar de todos.